Inspector Geek. I guess this means I was right about the snack bar. Yeah! Esta caricatura es genial. Bueno, creo que es hora de hacerle un review. ¡Puh! Las caricaturas actuales son horribles. Buenas las caricaturas de antes. Eso no es cierto. Las caricaturas actuales son brillantes. Son muy entretenidas y muy divertidas. ¿Tú qué vas a saber? Yo soy viejo y por eso nunca lo entenderás. Yo también soy viejo y creo que estás mal. Pero tú no te ves nada viejo. Bueno, así me veo de lejos, pero mira más de cerca. ¡Ah! ¡Es cierto! Entonces, ¿por qué si eres viejo no dices que las caricaturas viejitas son mejores? Porque es una estupidez decir eso. Sí, las caricaturas antiguas son buenísimas, clásicas y maravillosas, pero eso no me impide ver lo genial de las caricaturas modernas. Miren, no sé cuántas veces tenga que repetir que es idiota hacer comparaciones y que cada cosa se levanta por su propio mérito. Pero al parecer, esta es una batalla perdida que al parecer nunca veré el día en que las masas coincidan en ello. Entonces, respondiendo las preguntas comunes como ¿qué pasa con las caricaturas actuales? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿No se comparan a las de antes? Mi opinión es simple. Las caricaturas actuales son brillantes. Pero Batman, los Looney Tunes, Spider-Man, Heidi, Marco, los Picapiedras. Sí, las caricaturas viejitas son geniales. Digo, muchas de ellas. Tampoco cada cosa que veíamos era una maravilla, pero sí hubo cosas que jamás se deben olvidar por su increíble calidad, como los Tiny Toons, Animaniacs, los Thundercats, etc. Por no irme muy lejos, nunca he dicho lo contrario. Solo que pensar que eso es lo máximo que pueden dar las caricaturas no solamente es retrógrada, sino que una actitud inmadura y en parte celosa de parte de los adultos que quieren sentirse especiales y en una época como ninguna. A eso añádenle factores externos que no tienen nada que ver con la caricatura en sí, como el doblaje, y es un tema de nunca acabar. Primero que nada, el pensar que las caricaturas son solo para niños es un error no solo ahora, sino que ha sido un error desde que se inventaron. Caricaturas como Betty Boo trataban temas políticos y morales muy fuertes, pero por su naturaleza satírica y apariencia exótica, las masas no lo veían de esta manera. Una cosa que siempre me ha causado conflicto es el hecho de que muchas de las caricaturas antiguas que la gente rivaliza con las actuales no estuvieron hechas para la televisión como se usa hoy en día, sino que eran hechas para el cine. Eran cortometrajes. Tanto los Looney Tunes como Tom y Jerry o Mickey Mouse eran cortometrajes. Es por eso que la calidad visual, calidad de animación y la dirección de estas caricaturas estaban de primer mundo. Porque eran producciones increíblemente serias cuyo resultado brilla por sí solo hasta la actualidad. Sí, las pasaban en la tele, pero eso fue muchos años después. Entonces, cuando la gente dice cosas como las caricaturas de antes estaban mejor cuidadas, es totalmente mentira. Están comparando una caricatura hecha para la televisión contra un cortometraje. Cosa totalmente injusta si consideras que algunos de estos cortometrajes inclusive ganaron Óscares, como Tom y Jerry y Bugs Bunny. Hubo intentos por hacer estas series exclusivamente para la televisión y los resultados eran horribles, algo totalmente carente de calidad. Aunque claro, no hablo de todas, pero sí de una mayoría. Con el tiempo, la gente fue encontrando la manera de hacer caricaturas decentes para la televisión. Es aquí cuando entra la increíble influencia de Hanna-Barbera al mundo de las caricaturas, con series como los Picapiedras o los Supersónicos, donde al no tener gran animación, recurrían al concepto y al diálogo. Y bueno, no quiero ahondar mucho en el pasado, pero voy a dar una breve reseña de los tiempos pasados en lo que creo que resume a cada época. Y voy a empezar con los 80s para no irme muy atrás. Los 80s se caracterizaron por tener conceptos increíblemente originales, de los cuales muchos sobreviven hoy en día como las Tortugas Ninja o los Thundercats. La fuerza de las caricaturas no estaba precisamente en el guión de los episodios, sino más bien en la trama y conceptualización de personajes visualmente interesantes, mucho en parte para vender juguetes. Fue una época de creatividad pura. Si algo caracterizó a los 90s fue la animación.
Fue una época donde las caricaturas producidas directamente para la televisión querían tomarse más en serio, y vimos de lo mejor en cuanto a animación de parte de estudios como Disney con series como Pato Aventuras o Chip and Dale, y Warner Brothers con trabajos como Tiny Toons o la serie animada de Batman. Incluso hasta Fox se andaba colando con series como Spider-Man o los X-Men. Fue una época hermosa para los amantes de la animación y los superhéroes. Creo que por eso siempre será mi favorita. El 2000 fue una era que culminó con algo que ya intentaba hacer Cartoon Network y Nickelodeon a mediados de los 90. Experimentación. Es una de las épocas más extrañas que he visto en cuanto a caricaturas, ya que fueron tantos cambios y tantos experimentos distintos que es normal confundirse y pensar que la esencia de las caricaturas estaba perdiendo, pero yo pienso que solamente se estaban experimentando. Uno de los mayores cambios es pasar a ser caricaturas totalmente digitales, en donde el color sería lo más importante del estilo, y vaya que se hicieron experimentos con color. Lo más interesante a mi parecer fue el empezar a tratar temas más de interés para adultos que para niños. Mientras la Liga de la Justicia hacía lo suyo, el legado que dejó los Simpsons en los 90 continuó, y las caricaturas para adultos tuvieron un gran boom que no solo se reflejaba en estas caricaturas, sino también en las que eran pasadas para los niños, las cuales ahora contienen humor oscuro nada sutil. Como lo dije, las caricaturas actuales son muy buenas. Realmente estoy volviendo a disfrutar de las caricaturas como cuando era niño. Y la razón de esto es que las caricaturas actuales están más estudiadas que nunca. Tanto niño que creció viendo caricaturas y estudió para trabajar en la industria de las caricaturas está rindiendo fruto. Les soy honesto, hubo un tiempo en que empecé a dejar de ver caricaturas de ahora y no porque no me gustaran, sino más bien porque no les entendía. Esto es en sí porque mientras las caricaturas siguen sosteniendo principios universales por una parte, los conceptos se han vuelto demasiado extraños por otra parte, pero ciertamente la mezcla de ambos es lo que las hace tan disfrutables. Para mí, la parte única y brillante de las caricaturas actuales es el hecho de no tratar a los niños como idiotas, sino por el contrario, ni siquiera considerar a los niños en absoluto. Y digo, es claro notar la diferencia de cuando escribes algo pensando que los niños son estúpidos y cuando no. Y repito, esto no es nada nuevo, no es algo que no se hubiera hecho en el pasado, cuando desde entonces la astucia de Bugs Bunny hacía reír a cualquier adulto. O Remy y Stimpy no les importaba que los niños fueran a un lugar muy oscuro. A lo que me refiero es que calidad sigue habiendo y mucha. Lo que yo creo preocupó a mucha gente es que en el 2000 fue un exceso de experimentos, en donde se olvidaron algunos géneros básicos como donde se habla de sentimientos reales. Y en parte esto es cierto, pero hey, eso ha vuelto, y ha vuelto en grande. De hecho, es precisamente lo que disfruto de las caricaturas actuales, la variedad y el atrevimiento de los escritores. Actualmente los escritores en todas áreas, incluyendo las caricaturas, hacen tan bien su trabajo que cualquier concepto, incluso uno tan viejo como Scooby-Doo, puede brillar. Etapas ridículas de héroes pueden revelarse como lo genuinas que son con shows como Batman Brave and the Bold. Puedes hablar de situaciones típicas de un sujeto de 20 años como en Regular Show, o de plano echar a volar tu imaginación sin límites en un mundo surrealista como en Hora Aventura. Caricaturas buenas hay, muchas y de todo tipo. Es lo mejor tener esta variedad. No dudo que haya gente que se molesta con las caricaturas actuales, meramente por el estilo actual invadido de colores brillantes y formas básicas, contrario a los tiempos antiguos donde todo era más definido. Pero hey, en primer lugar creo que el contexto es lo más importante. Y además, no todos tienen a Steven Spielberg detrás de ellos como gran productor. Seguramente en algún futuro habrá de nuevo enfoque a la animación con dibujos detallados, pero incluso así no significa que no lo haya ahora. La única queja que sí tengo de las caricaturas actuales es que les afectó algo similar a lo que le afectó al anime. Y es que la manera de hablar de los personajes está más diseñada para los oídos del mercado local, es decir, más enfocada a Estados Unidos que para el resto del mundo. Es por eso que recomiendo ver las caricaturas actuales en inglés, porque aunado a que el doblaje ya no es lo que solía ser en Latinoamérica, las voces y diálogos de las caricaturas actuales no son muy fáciles de traducir a cualquier idioma, o más bien dicho en otra forma, no tienen un lenguaje universal que todos podamos entender. Ejemplos claros están como Regular Show, un show más en Latinoamérica, en donde mucho del chiste de la serie es exagerar la manera de hablar de algunos estadounidenses, los creadores de la serie para ser exactos.
exactos. Y en español se pierde demasiado el efecto. De hecho, eso me hace pensar que la mayoría de la gente que se queja de las caricaturas actuales son de países fuera de Estados Unidos. No se dejen engañar por publicaciones en internet. Aunque estén en inglés, bien las pudo escribir alguien de cualquier parte del mundo. Ojalá y las casas productoras nos consideraran más a futuro a la gente de otros países. Pero bueno, creo que eso cubre el tema. Ahora estaré haciendo una serie de videos hablando de las caricaturas actuales, donde al inicio de cada video voy a referenciar a este video, para no tenerme que repetir muchas veces más. ¡Oh sí! ¡El inspector va a hablar de caricaturas geniales! ¡Yeyo! ¡Oh! Ven, viejito, no seas amargado. ¡Oh! Inspector Geek.